La bellezza ci unisce. Natura, arte, scienza, cultura, creatività ci legano. Sono il patrimonio che condividiamo con le generazioni future. Nell'anno più difficile ci siamo sentiti soli, ma siamo sempre rimasti uniti. E ora ripartiamo. Da un paese che si rinnova e sorprende, siamo digitali, competitivi, innovativi, sostenibili. Inclusivi. Siamo un paese che riparte. Noi siamo l'Italia. Ripartiamo dal futuro. Cari italiani, cari amici uruguaiani, benvenuti virtualmente nella residenza dell'Ambasciata d'Italia. Queridos amigos uruguayos, bienvenidos virtualmente alla residenza dell'Ambasciata d'Italia. Oggi in Italia si celebra il 75° anniversario della sua Costituzione repubblicana. È un giorno importante, nella misura in cui unisce tutti gli italiani in patria e all'estero intorno a principi unici di convivenza civile, portando un paese a condividere stessi valori e stessi obiettivi. Nel celebrare questa ricorrenza a Montevideo, ringrazio il gentile ospite che ci accompagna in questa cerimonia così ristretta a causa della pandemia. A celebrare questo anniversario in Montevideo, agradezco al amabile ospite che nos accompagna in questa cerimonia tan restringida debida alla pandemia. Es el ministro de la Cultura de Uruguay, Pablo da Silveira, y se junta a esta ceremonia también el presidente del Comité de los Italianos en Uruguay, Alessandro Maggi, le agradezco por estar con nosotros, al presidente de la Cámara Empresarial Uruguay-Italia, Carlos Steneri. Con mia moglie e il primo segretario Alessandro Costa, siamo felici che si sono uniti a noi. E chiedo al maestro Huertas, al pianoforte, di accompagnare il soprano Beatriz Lozano e il tenore Gerardo Marandino che intoneranno gli inni nazionali. Thank you.
Ascoltare insieme gli inni dei nostri due paesi mi porta subito a fare riferimento ai forti sentimenti di italianità che ci sono in questo paese, che con l'Italia condivide tanti punti fondamentali della sua civilizzazione e che in questo momento sono anche uniti dalla tragedia della pandemia. Un anno fa, con grande dolore, esprimevo il mio cordoglio per 33.000 e più morti registrati in Italia, il primo paese in Occidente a essere colpito dal virus. Oggi il conto ha raggiunto l'impressionante cifra di oltre 125.000 vittime in Italia, ma il nostro spirito è resistente e i nostri occhi guardano al futuro con speranza, perché la seconda e più dura ondata degli ultimi mesi ha visto un popolo capace di affrontare la crisi, trovando dei compromessi che ci hanno permesso di non chiudere tutto il paese, come era avvenuto l'anno scorso, e di portare avanti
alcune essenziali attività economiche. Oggi la scienza, che deve essere il nostro punto di riferimento nel gestire questa crisi, con i vaccini ci ha offerto i primi rimedi, accrescendo di molto la speranza del mondo intero e mi auguro sinceramente che possa rappresentare l'imbocco dell'uscita definitiva da questa tragedia mondiale. Lo dico soprattutto pensando all'Uruguay, vittima come mai prima del dolore causato dai morti e per i malati negli ospedali. Auguro a questo paese di superare presto questa tragedia, di riconquistare rapidamente il pieno controllo del suo futuro. Italia e Uruguay, tan lejos en el espacio, pero al mismo tiempo tan cerca, unidos por experiencias recientes, similares y fuertes lazos de sangre. En un mundo globalizado existen oportunidades para mantener y estrechar estos lazos, así como para debilitarlos. Esto no debe suceder. Y lo digo pensando en todos los campos, el de la política, del derecho, de la economía, del emprendimiento, del turismo, de la ciencia y en general de la cultura. También porque si este es un sector donde Italia es insuperable y precisamente se muestra en su complejo cultural con más de 55 sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Le tracce della cultura italiana si vedono qui ovunque e sono fattori che dimostrano un attaccamento e la fiducia nel legame con gli italiani, quelli che sono rimasti in patria, e questo prova a essere un fattore che l'ambasciata vuole onorare e valorizzare, para demostrar aún más que Italia está aquí. Hemos ideado un proyecto que reunirá una serie de eventos en un programa abierto bajo el título Montevideo, una capital de cultura italiana, para destacar la influencia italiana en esta ciudad. El deseo es de presentar la capital uruguaya como una vitrina de las excelencias del patrimonio de origen italiano en sus diversas dimensiones, histórico, artístico, arquitectónico, lingüístico, gastronómico, así como empresarial, científico y tecnológico. Este patrimonio inestimable, cuya formación se inició con la llegada de los primeros emigrantes en el siglo XVIII, y que en el tiempo se enriqueció gracias al proceso de integración que ha creado una fuerte y activa comunidad siempre cercana a las propias raíces. El primer poblador civil de Montevideo fue italiano, Giorgio Borghese, españolizado con el nombre de Jorge Burgues, seguido por miles de sus connacionales que dejaron huellas indelebles en la historia de este país. Huellas de italianidad son bien visibles en la misma variante rioplatense, el español, y después pasando por la gastronomía, las esculturas, la arquitectura. Piensen a Palacio Salvo, obra del arquitecto italiano Mario Palanti, e inspirado en la Divina Comedia. O una obra como Palacio Legislativo, diseñado y construido por arquitectos e ingenieros italianos. O el Hospital Italiano, el Club Uruguay y la Estación Central de AFE. En el marco de estos lazos y de esta iniciativa, aprovecho para anunciar que a través del Instituto Italiano de Cultura donaremos más de 3.000 libros de literatura italiana traducidos en español, destinados a las bibliotecas y centros departamentales de los cuales tengo el honor de hacer una primera entrega al ministro da Silveira. Muchas gracias. Este es un campeón. ¿Lo vuole riprendere, per favore, che forse?
Dicho esto, invito el ministro de Silveira a dar un saludo, si desea, a los escuchantes que se han conectado con nosotros. Carolina, esto, gracias. Lo dejamos ahí. Así me deja las manos libres. Bueno, señor embajador, señora primera dama de esta representación diplomática, estimados amigos, cuando Italia está de fiesta, Uruguay está de fiesta, porque como el señor embajador resaltaba, tenemos lazos que existen desde antes de que Italia y Uruguay fueran países, fueran los países que son hoy. Y si uno repasa la historia del Uruguay, va a descubrir una presencia permanente de italianos, italianos muy conocidos en el mundo, que han pasado por aquí y que dejaron huella aquí, desde Giuseppe Garibaldi hasta Enrico Caruso cantando en el Teatro Solís, italianos que se afincaron aquí y que dejaron una enorme huella y que marcaron nuestra identidad. El embajador, sin nombrarlo, mencionaba varias obras maestras del ingeniero Luigi Andreoni, que es, curiosamente, uno de los más grandes arquitectos que el Uruguay ha tenido, siendo que era de formación ingeniero. Y luego la inmensa cantidad de descendientes de italianos que han sido protagonistas de la vida de este país. Muchos uruguayos, una enorme cantidad de uruguayos, tenemos sangre italiana en las venas y la llevamos con orgullo y la llevamos con enorme placer. Y son dos países que, por su trayectoria, desde que nacieron como países independientes, han estado llamados a encontrarse, a dialogar, a compartir efectivamente desde la cocina hasta tradiciones culturales de todo tipo, y sin duda eso va a seguir siendo así. Por eso es tan linda esta idea de colocar a Montevideo como una capital de la cultura italiana, sin olvidar que esa presencia italiana y esa cultura italiana también está en muchas otras ciudades del Uruguay, más allá de su capital, y se percibe, alcanza con recorrer con un poco de atención muchos sitios de este país para percibir la huella profunda que los italianos dejaron. De modo que estamos aquí para sumarnos a esta fiesta, estamos aquí para celebrar junto con los italianos este aniversario de la República. Nosotros, que somos profundamente republicanos, además nos sumamos con especial satisfacción, con especial gusto a esta fiesta, y para eso que estamos aquí, para decirle tanti auguri a la República Italiana. Gracias de corazón. Nos partimos ahora una copa, y mientras invito los presentes a levantar los cálices para brindar a la amistad entre Italia y Uruguay y entre nuestros pueblos, invito los que están siguiendo esta emisión de ver la presentación de la iniciativa realizada por el señor Federico Verovinci, que contribuyó enormemente al proyecto y diseñó también el logo de Montevideo, una capital de cultura italiana. Salud. Salud.